Las bolsas han cerrado con un marcado tono positivo este miércoles, con alzas superiores en el IBEX 35, lideradas por IAG, los bancos Colonial, Merlin, Inditex y Telefónica. Esto a la espera de conocer, a partir de las 8 de la tarde hora española, la importantísima decisión de la Reserva Federal. El 99% del mercado prevé que la Fed mantendrá los tipos sin cambios, eso sí. Habrá que ver qué tiene que decir Jerome Powell sobre los planes futuros y hasta qué punto deja abierta la puerta o no a otra subida de tipos antes de que acabe el año. En Asia, la mayoría de índices han caído esta madrugada después de que el Banco Popular de China haya mantenido sin cambios sus tipos de préstamo a 1 y 5 años. Los tipos a un año se mantuvieron en el 3,45% y los tipos a 5 años en el 4,2%. Además, esta noche, una vez conocida la decisión de la Fed, anunciará la suya el Banco de Brasil, que se prevé que recorte por segunda vez los tipos hasta el 12,75% desde un 13,25%. Como les venimos contando, mañana será el superjueves y se conocerán las decisiones de tipos del Banco de Inglaterra, en primer lugar, pero también de los bancos centrales de Noruega, Suecia y Suiza.